Hola, buenas noches. Estamos a 30 de septiembre, lunes. Comenzamos la temporada de la placita de Chipiona desde Telechipiona y para Sol Televisión, para toda la provincia de Cádiz. Vamos a llevarle la actualidad de nuestro pueblo y también de los alrededores. Estaremos pendientes de toda la información que a ustedes les interese. Vamos a comenzar hoy en este primer programa de esta temporada 2013-2014 hablándoles de una fiesta que se celebra en Chipiona tradicionalmente por finales de septiembre, por San Miguel, la fiesta de la Palmicha que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. En esta ocasión se ha dedicado y se ha homenajeado a la hermandad, a la otra hermandad del Rocío de Chipiona, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Chipiona. Bueno, pues estuvimos allí, vamos a ver cómo también el sin pecado de la hermandad de Chipiona por primera vez ha ido hasta el Pinar y ha entrado en la ermita de la Virgen de Regla del Pinar. Homenaje a nuestra hermandad del Rocío de parte de la otra hermandad de Nuestra Señora Regla del Pinar. Actividad también ecuestre en el Pinar con esa gran parada hípica y vamos a recrearnos un poquito en esa fiesta de la Palmicha tan chipionera. Con ella les dejamos. Mañana volveremos con más en esta su placita, pero mañana, atención, que mañana toca el turno al deporte. Mañana martes estaremos con la grada y el miércoles volveremos de nuevo con la placita. Que pasen una buena noche.
pensando en estas palabras y en estos hermanos nuestros que aquí nos acompañan, de los cuales nos alegramos mucho, pues vamos a iniciar esta celebración, la acto principal, la Eucaristía, para todos los hermanos que existen, y después ya vendrán los demás actos. Ya sabemos que nos reúne en torno a su mesa precisamente para que nosotros aceptemos su palabra, aceptemos también su amor. Vemos como vienen los caballos franqueando con el montero de oreja a oreja, los caballos totalmente relajados y templados, y como vienen los jinetes asentados en la montura. Muchas gracias, señores. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues entra en pista don José Manuel Bernal, en Doma Vaquera, que viene de Nueva Jarilla, Jerez. Siempre viene con el caballo de nombre Chico. Y hemos visto como su entrada en pista es correcta, tal como se hacen los concursos de vaquera. Viene con el caballo, con el mosquero de oreja a oreja, como si estuviera tranquilamente en el campo, en la marisma, o en medio de una dehesa. Vemos como el caballo no pierde el tranco, ni deja de mover el mosquero de oreja a oreja. Hemos visto como el jinete le ha dado una palmadita, esa palmadita es de premio por lo bien que va franqueando el caballo. Bueno, ahora viene haciendo un galope hacia el centro de la pista, hace un palón en raya y se presenta. Muchas gracias, don Manuel. Comienza su trabajo con el caballo sin perder la cadencia. Vemos como el jinete va bien asentado a la montura. Ahora va blanqueando sobre la mano izquierda y el caballo sigue a ese ritmo. Ahora va haciendo un apoyo hacia la mano izquierda y no pierde la cadencia del mosquero y del caballo. Vemos como lo tiene a la mano, ahora cambia el tranco hacia la mano derecha y no pierde la cadencia del movimiento del mosquero del caballo. Un caballo vasallo, muy vaquero. Vemos cómo hace pirueta hacia la mano izquierda. Ahora sí, está haciendo una pirueta inversa hacia la mano izquierda también. En cada movimiento el caballo sigue correctamente la orden del jinete. Ahora está haciendo una pirueta inversa hacia la mano derecha. Correcta. Muy bien. Ahora va haciendo algunos apoyos hacia la mano izquierda. Muy correcto. El jinete bien colocado. Como cuando el jinete ve que el caballo hace su trabajo, lo premia. Es importante el premio en el caballo. Ahora hace una media vuelta. Ahora hace una media vuelta hacia la mano derecha.
sale haciendo un galope. Hacia la mano derecha y el caballo y el galope pierde la cadencia y el movimiento de mosquero. Ahora lo hace para la mano contraria. Vemos como el caballo llega a un galope correcto. El apoyo hacia la mano izquierda, ahora se encuentra el cambio hacia la mano derecha. Y ahora lo cambia hacia la mano izquierda correctamente. Vemos con la cadencia que va el caballo trabajando. Y totalmente metido en su mente. Ahora. Los cambios, vuelve a hacerle una media vuelta hacia la mano derecha. Ahora va dando un paso atrás, correcto, muy bien. Ahora sale impulsado el caballo y hace para un rayo, vuelve a hacer un paso atrás. El paso trae un movimiento muy complicado. Ahí tiene echando algo fuerte. Hace la impulsión hacia adelante y vuelta parada. Con la arena que hay, pues el caballo tiene que tener un detenido riñones. Vuelve a salir el caballo del paso como si no se hubiera trabajado con él ni se le hubiera molestado. Y sigue con su mosquero. Ahora pega un arreón. Viene galopando hacia la mano izquierda en círculo.
defensa. Ahora va haciendo un trote. El caballo vaya por la linda. Va haciendo un trote hacia la mano izquierda en apoyo. Ahora cambia de mano. Un cambio correcto. Ahora vuelve a cambiar. Un trabajo muy correcto que está haciendo este ritmo. Ahora va haciendo un ojo de alumbre. Sacrificado en su trabajo.
un hombre que tiene también una escuela donde enseña también a chavales a dar clases. Taquilín nos va a deleitar con su forma de entender lo que es el arte del caballo. Esto que está haciendo Taquilín no es fácil, amigo. Es una cosa difícil y complicada, y difícil de llegar a ejecutar en muchas ocasiones. El caballo tiene que estar muy con el hombre, porque en cualquier momento se puede asustar un poco, porque el caballo lo mismo está todo pincheado. Muy bien, Padrín, gracias por tu presencia aquí. Sabemos que tenías ganas de estar con nosotros y nosotros teníamos ganas de que tú estuvieras. Haciendo los alargamientos en este caballo de una bella estampa, todo español. Ahora viene haciendo un alargamiento muy correcto. Vemos lo bien decorado que está aquí con el caballo, con su mujer. Va haciendo un alargamiento al trote. Vemos como vuelve a llegar al toque para recibir un apoyo. Su caballo de rodillas, ahora va a ser un paso atrás. El caballo está un poquito fuerte. Vemos como el caballo lo pone Paquilín de rodillas. Hace una elevada, Paquilín, muy bonita. Vuelve a hacer una elevada. El caballo parece que se resiste un poquito. Habrá de haber entrado poco picheado. Muy bien, muy bien. Muy bien, ese aplauso para el amigo Paquilín. Se hace su caballo. Le ha costado un poquito porque el caballo se ha bajado la música un poquito. Y ahora Paquilín lo que hace falta es que le traiga una sombrilla. Una sombrilla, bueno, dos vasos de vino cuando salga y se lo tome, que se lo tomará, igual que nosotros nos lo tomaremos. Muchas gracias. Vemos como el caballo le obedece y se sienta y se queda mirando hacia el público, agradeciendo ese aplauso que le estamos dando. Paquilín tenía ganas de estar con nosotros, como hemos dicho. Y aquí está la muestra de lo que él quería hacer con su caballo, que en otros momentos no lo ha podido hacer por causa del terreno.
Muy bien. Hasta que luego la orden no se ha elevado el caballo. Ha esperado el caballo sentado hasta la orden de su jinete. Paquilín vuelve a hacer una elevada. En estos movimientos lo tiene Paquilín un poco puestecito. Ahora se va a bajar del caballo y nos va a sorprender con cualquier cosa de la suya, de las que él sabe hacer. Vamos a ver con qué nos sorprende Paquilín, ¿no? Cualquier cosa, todo el caballo, lo que se haga, la verdad que es bonito, es digno de admirar y lo debemos de aplaudir, porque el caballo es un bello animal con una buena cabeza y hay que hacerle las cosas con mucho temple. Vemos como el caballo lo pone totalmente estirado en la pista y él se acuesta debajo de la sombra de su caballo. Muy bonito, muy bien. Eso es una muestra del compañerismo que tiene Paquilín con su caballo y la unión que tiene. Es una cosa bonita que Paquilín, la verdad, no vayamos a creernos, que eso es muy fácil. Eso es muy complicado, de ejecutar con un animal de esta característica. No podemos cualquiera hacer esas cosas porque es un animal bruto, fuerte, y con cualquier cosa puede lastimar, incluso matar a cualquier persona. Por lo tanto, eso que este hombre ha hecho no es una cosa fácil, es muy delicado, delicado y complicado. Es decir, hay que tener conocimiento del trato con el cual se vaya a andar con estos animales. No se puede andar con estos animales como si se tratara de un perro pequeño, ni una oveja, ni una cabra. Vemos como Paquilín vuelve a hacer y se vuelve a subir por los cordejones. Y se vuelve a montar. Ese aplauso, amigo, para este hombre. La verdad, si lo pone contra la querencia, seguramente el caballo se va a quedar mejor. En vez de cara a la puerta, lo cambia para acá. Vemos como Paquilín lo sorprende elevándose sobre la grupa de su caballo. La verdad que merece la pena de haber visto todo lo que se puede hacer con este bello animal, que es el caballo. Muy bien, ese aplauso para este hombre que, para llegar a conseguir eso sobre un caballo, la verdad que hay que dedicarle muchas horas de inteligencia. Que sea un hombre pacífico, que tenga armonía en todo lo que se le hace a estos animales, porque a estos animales no se les puede hacer nada con brusquedad ni con violencia. Va andando de rodillas, igual que nosotros, como si fuéramos de penitencia, vaya. Vemos como el caballo va apoyando la rodilla, una, flanqueando de rodilla. Muy bien, Paquilín, para muestra, con ese botón nos basta. Ya sabemos que tu caballo anda de rodilla, y muy bien. Mira, pues, aquí termina Paquilín con el espectáculo que nos ha deleitado, que ya nos calculábamos que nos iba a sorprender, y la verdad que nos ha sorprendido con lo que ha hecho.
Ahora Paquilín, sin darle importancia, da vuelta alrededor de su caballo y su caballo se queda dormido y no se le ocurre levantarse hasta que él le dé la orden. Vemos que el caballo está muy conjuntado con él. Muy bien, Paquilín, muchas gracias por esta demostración que nos ha hecho de cómo se hacen las cosas con los amigos, como es en este caso tu caballo, que es tu amigo, porque el caballo hay que tratarlo como un amigo. Vemos cómo Paquilín viene avanzando hacia nosotros, haciendo un paso español únicamente con el toque de la rienda, y el animal está pendiente a él y ahora hace una elevada. Muy bien, Paquilín, muy bonito. Muy bien. Cuando vuelve a andar de rodillas el caballo, mirando al público, agradeciéndole ese aplauso que le habéis dedicado. Paquilín, muchas gracias por tu colaboración y por tu buen hacer con un caballo, y nos ha mostrado y demostrado que con un amigo, con paciencia y con conocimiento, se pueden hacer muchas cosas sin alterar lo que es el caballo, ni ponerlo inquieto ni nervioso, templado como tú lo estás haciendo. Usted ahora se monta tal como entró, viene para la pista y nos va a despedir Paquilín con una elevada correcta, y le vamos a dar este fuerte aplauso. Viene Paquilín galopando, trotando hacia nosotros para concluir su actuación, y nosotros se la vamos a agradecer con este aplauso muy correcto y merecido a él y a su bello caballo. Gracias, Paquilín, por el comportamiento que tiene con tu amigo el caballo. En principio, anotado que iba a participar porque Miguel colabora siempre con esta hermandad en el evento que Adi organiza también, y es un hombre también aficionado y comprometido en el mundo del caballo y con las cosas de su pueblo. Entra Miguel con un caballo tordo, de nombre chamaco, lusitano, y seguro que Miguel nos va a hacer cosa importante lo que es en la vaquera. Miguel es un chaval que es trabajador, va bien en vaquera y domina bien lo que es los terrenos del caballo. Pero lo domina porque es un chaval trabajador, comprometido y serio en este mundo del caballo. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Otra vez más, vemos que sigue estando con esta tu hermandad y con las cosas de tu pueblo. Entre todos tenemos que seguir haciendo que el caballo tenga el sitio que se corresponde aquí en este rinconcito de Siriana. Seguro que vamos a conseguirlo entre todos. Va Miguel franqueando hacia la mano izquierda con el caballo del mosquero a oreja a oreja. Un buen caballo fuerte, y ahora lo vamos a ver trabajar. Va haciendo unos apoyos hacia la mano derecha, ahora haciendo unos apoyos hacia la mano izquierda, correcto. Miguel es un hombre que también cae muy bien al caballo,
como le iba diciendo, un trabajador que le dedica muchas horas. Su padre también es un hombre aficionado al mundo del caballo. Él sí que tiene también de buena reata. Ahora hace una vueltecita hacia la mano izquierda, saliendo al tranco con el mosquero de oreja a oreja. Ahora haciendo una vueltecita templada hacia la mano derecha. Vemos cómo lleva el caballo haciendo una pirueta inversa hacia la mano izquierda, correcta. Y el caballo no pierde nunca la cadencia. Va haciendo una pirueta inversa hacia la mano derecha. Sin molestarlo para nada, con la mano en el sitio. Va haciendo un paso atrás, con la grupa del caballo metida abajo y las patas debajo de la cincha. Ahora vemos cómo hace la impulsión hacia adelante. Va haciendo unos apoyos en la mano derecha, mano izquierda, recto. El caballo lo pega en un tirón de la boca. El caballo lo lleva totalmente a la mano. Da el caballo muy bien, da media vuelta. Ahora otra media vuelta hacia la mano derecha. Muy correcta, vemos como el caballo lo pega en un tirón de la boca. Muy bien, ese aplauso para Miguel, que está haciendo una media vuelta muy correcta, que se ve que es fácil, pero que va, es muy complicado que el caballo lo obedezca. Además, las medias vueltas completas, sin poner una mano abajo. Vemos como Miguel ha acariciado a su caballo para agradecerle ese trabajo que parece fácil, pero que no es fácil. Va el caballo galopando hacia la mano derecha en un círculo muy reducido, hasta seguramente lo va a dejar en piruetas. Vemos cómo lo va a dejar Miguel y cómo ha hecho ahí. Ahora va haciendo unos cambios, va galopando el caballo hacia la mano izquierda en círculo y no pierde el caballo la cadencia. El círculo cada vez más reducido, lo cual quiere decir que el caballo cada vez va más sometido. Vemos como el caballo va a hacer una piruetita. Ahora sale el caballo galopando totalmente a la mano y con el mosquero de oreja a oreja sin perder su cadencia. Esa es la señal donde se ve que el caballo lo lleva al jinete bien dominado y templado, que es importante el temple en el caballo. Ahora haciendo unos apoyos hacia la mano derecha, correcto. Ahora hace un cambio. Ahora viene Miguel haciendo unos cambios. Muy bien, muy bonito Miguel, bien. Muy bien, esos cambios, muy correcto. Va a subir los apoyos al galope. Ahora vuelve a hacer una media vuelta hacia la mano derecha. Muy correcto. Bien, Miguel, ese aplauso, amigo. Ese aplauso. Muy bien, ¿cómo? Muy bien. Y vemos como la salida del galope. Esos parones, esas medias vueltas muy complicadas. Vemos como Miguel le da la palmadita al caballo. El premio a esa vuelta que ha pegado, jarreón y templada. Son muy difíciles un caballo, el jarreón que le ha pegado Miguel y cómo lo ha templado. Eso es como si vuelve a jarrear, vuelve a templar. Eso es como si una vaca o algo viniera detrás del caballo y tuviera que jarrear. La vaca se queda atrás y el caballo templa. Y ahora vuelve a jarrear
agruparan. Miguel. Muy bien, ese aplauso para Miguel, que está dominando su arco, haciendo un trabajo de vaquera muy correcto y muy bien, como si estuviera en el campo, entre vacas bravas y todo. Con esas complicaciones se encuentran los hombres del campo día a día. Y vemos como esa vuelta que ha pegado a Miguel ahí, correcta, vuelve a salir al galope, como ese galope a la mano, con el caballo totalmente la mano abajo, el caballo templado. Vemos como el caballo va a los mandos del jinete. Y vemos como Miguel vuelve a jarrear, vuelve a parar. Muchas gracias, Miguel, por tu trabajo. Un trabajo muy correcto y muy bonito. Gracias, Miguel. Otro año más por tu colaboración con esta tu hermandad. Y gracias por ese trabajo tan correcto y tan bien hecho. Es un trabajo. Y ahora encima sale Miguel con el lusitano, dándonos una exhibición de paso español. Ahora, Miguel es un chaval que la verdad que se iba, a lo mejor todos no lo vemos en cualquier sitio, pero sí queremos verlo seguro que lo vemos por aquí, por el campo, montado a caballo. Porque claro está, para tener un caballo como tiene él, y ahora sale el caballo al templo como si no hubiera sido él. Para hacer eso hay que estar muchas horas encima de un caballo.